Hola Fabián, ¿me escuchás? Hola Fabián. Buenas tardes. Hola Fabián, ¿cómo te va? Juan Manuel Hola, acá. Juan Manuel, ¿cómo andás? Bien, ¿y Listo, vos? perfecto. Todo bien, che. Bueno, ahí te Gracias. dejo. Creo, te mando un abrazo. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con federalismo. ¿Está Jimena por aquí? Bien. Pero Hola. antes, hola, ahí estás. ¿Cómo te va, Jimena? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a trabajar hoy con Jimena. Yo voy a seguir con la clase de federalismo y te voy a dejar a Jimena un ratito para que nos explique. Algo que siempre damos por sabido, pero con error, ¿no? Porque no tienen por qué saberlo. Y va a ser parte de su trabajo diario como abogados y abogadas, que es cómo se lee un fallo. Es decir, lamentablemente yo tuve que esperar a que me recibiera para entender cómo eran los fallos. Y no son fáciles de entender, lamentablemente a veces por culpa de los jueces y juezas también, que me incluyo también, que uno no puede hacer claro, pero los fallos de la Corte Argentina, cómo se deben leer, dónde están la mayoría, las minorías, bueno, algo que nos va a explicar Jimena, muy gentilmente, porque realmente nos va a servir para toda la carrera, ¿eh? Yo lo tuve que aprender, reitero, cuando empezaba a dar clases en la facultad, porque los repetía de memoria como un loro, sin entenderlos, sin saber qué es lo que es importante a lo que no lo era, y va a ser parte de su trabajo, no importa que litiguen, que estén dentro del Poder Judicial, que hagan dictámenes, que se dediquen a investigar, es decir, en algún lado siempre, esto que decía Vidal Campos, el derecho judicial lo vamos a tener presente. Así que bueno, ya les adelanto. Un poco de qué va la cosa hoy y voy a terminar con alguna parte de. ¿O querés hablar ahora, Jimé? Te veo Como así. prefieras. Bueno, vamos a dejarla hablar a Jimé primero y después sigo yo. Bueno, hola chicos. Cualquier consulta, igual cuando termine, pueden preguntar acá, así evacuamos dudas también con el profesor. Y de todas formas, ustedes tienen mi celular y mi mail, si las dudas les surgen más tarde. Bueno, yo voy a hablar un poco de jurisprudencia, ya. Deben saber, tener una idea de qué es. Todos los operadores jurídicos hablan de jurisprudencia, pero es importante definir el concepto para tener en cuenta el alcance que tiene el papel institucional que cumple la Corte. Tienen que saber que los fallos no hay que leerlos solos, hay que tener en cuenta el contexto político, social en que fueron dictados, para poder tener una interpretación diferente. Después vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entender a qué me refiero. Pero bueno, vamos a empezar con el concepto.
La Real Academia Española da tres conceptos de jurisprudencia. El primero es ciencia del derecho. El segundo se refiere a conjunto de sentencias y la doctrina que surge de ellos. Y el tercero se relaciona con el criterio concordante a lo largo de sentencias. La segunda y la tercera definición se acercan más a lo que nosotros conocemos de jurisprudencia, aunque sin perjuicio de ello, no se habla del carácter de obligatoriedad de estas sentencias. Como sabemos, la Corte Suprema forma parte del Poder Judicial con el resto de los tribunales y a su manera gobierna, no dictando, ejecutando políticas públicas, por ejemplo, pero tiene la potestad de inaplicar normas, declarar la inconstitucionalidad, y esta es su forma de gobernar. Los conflictos de constitucionalidad constituyen un límite a los poderes públicos. Por eso va a haber mayor resistencia cuando los grupos políticos estén muy concentrados o haya interés de dominación. La Corte va a tener supremacía en cuanto al control de constitucionalidad respecto de los otros tribunales, pero sabemos que el control de constitucionalidad es difuso en nuestro país, entonces no se va a limitar la libertad de juicio de los otros tribunales, solo que va, en principio, conocerá en grado de apelación, aunque cuando lo considere pertinente va a poder hacer uso de su competencia originaria y exclusiva. El papel que cumple la Corte es un papel de gran envergadura, decide en protección del federalismo, en resguardo de los derechos y de las garantías, y si quedaba alguna duda de esta facultad de los jueces de declarar inconstitucionalidades, con la reforma de 1994 se incorpora el artículo 43 que reconoce esta facultad y que además no limita a qué tipo de normas se refiere. O sea, podría declararse, por ejemplo, la inconstitucionalidad de un acto administrativo arbitrario, como podrá ser un decreto delegado. O sea, es muy amplia. Bueno, este papel a la Corte le da un lugar central en la división de poderes y en el control entre ellos. Podemos decir entonces que el deber de seguimiento de estos precedentes de la Corte está dado por ser el último tribunal que conoce en los conflictos de constitucionalidad. Les voy a hablar de dos fallos muy muy resumidos para que tengan una idea. El fallo Santín fue un fallo que se dictó en nuestro país luego de que se hiciera un juicio político a tres jueces de la Corte, y en este fallo lo que llega una sentencia de Cámara, en la cual la Cámara había considerado inconstitucional imponer una multa a quien no había pagado un impuesto decidido por el gobierno de facto. Y la Corte revocó esta sentencia y consideró que el gobierno de facto sí poseía esta facultad, que eso surgía de un precedente de ella, y que no se había respetado su precedente. O sea que acá ya tenemos una muestra de decisión de que hay un cierto deber de seguimiento. Después, con el retorno de la democracia, en el fallo Cerámica San Lorenzo, se vuelve a repetir esto y se va a consolidar esta doctrina de la Corte. Una persona va a la Corte afirmando que en Cámara se le había dado una interpretación diferente a una ley, diferente a una que había, o sea, una forma en que había sido interpretada por la Corte con anterioridad. O sea, no se había seguido un precedente. Y la Corte va a volver a decir, o sea, solo eso bastó para desestimar esta sentencia, y va a decir que no va a esa sentencia, que hay un deber de seguimiento, se consolida la doctrina que se va a conocer como obligatoriedad atenuada y solo se morigera para los casos en que el precedente
no puede aplicarse al caso por causales graves o haciendo uso de esta libertad de juicio que gozan los jueces, pero solo si se esgrimen fundamentos. Solo sería ese el caso en que uno se puede alejar de la doctrina de la Corte. Es importante decir que nuestra ley procesal le otorga a la Corte el certiorari argentino, que es una forma de desestimar un recurso extraordinario cuando haya cuestión federal insustancial, que significa que se lleva el caso sin fundamentos suficientes o cuando la cuestión ya haya sido dilucidada, ya haya sido discutida. Es una forma también de mantener su precedente y generar seguridad ciudadana. Eso no se vuelve a discutir. En la fundamentación va a haber dos cosas. Una es el holding, que es el argumento más importante, el argumento en que se funda la sentencia, el que hace base, y después va a estar el obiter dictum, que son otro tipo de argumentos que son, no son tan importantes, pero pueden constituir metamensajes a las partes, a la sociedad, a otros poderes del Estado. Podría ser, por ejemplo, exhortar a algún poder a realizar alguna actividad por alguna cuestión que sea inconstitucional, por ejemplo. Y bueno, es importante decir que la importancia de los fallos no va a estar dada solo por la controversia entre las partes que se resuelve, sino también por el holding, este fundamento importante, lo que se decide, cómo se soluciona el conflicto. Este fundamento puede convertirse en un principio de largo alcance, perpetuarse en el tiempo, y esto no va a hablar de inmovilismo del tribunal porque podría en un futuro cambiar esta regla, por decirlo de alguna manera, por cambios en la sociedad, una evolución interpretativa del derecho, o sea, podría cambiar. Bueno, la fuerza persuasiva o vinculante de los fallos va a estar dada entonces por estos fundamentos, por la mayoría que haya sobre estos fundamentos, y es importante decir que cuando sean cuestiones controversiales en la sociedad, cuestiones que afecten a los poderes públicos, por ejemplo, va a haber que tener mayorías robustas para que haya perdurabilidad. Es importante que se respete el sistema institucional en la integración de la Corte, porque si no esto también genera desconfianza o falta de credibilidad en lo que decide, por qué se decide. Y esto fue lo que pasó con los gobiernos de facto y nuestra Corte. Se perdió credibilidad. Si bien no todos afectaron en la integración de los miembros de la Corte, si, por ejemplo, hicieron que se dicten acordadas de reconocimiento del gobierno de facto, y estas cuestiones hicieron que la gente pierda confianza en la Corte. Otra de las consecuencias fue que las sentencias de ese periodo de tiempo no constituyeron precedentes, no se tuvieron en cuenta. Con el regreso de la democracia se persigue una institucionalidad fuerte, pero por la historia de nuestro país, la crisis del 2001, lapsos de autoritarismo, estas aspiraciones de dominación de la Corte, de los diferentes grupos políticos, nunca se alcanza esto de notar consolidada la doctrina de la Corte. Por todo esto, en 2004 se empieza una etapa que se conoce como etapa constitucional, comunicacional de la Corte, por la cual se empieza a dar difusión a las sentencias, a las acordadas, porque lo que pasaba hasta este momento era que la Corte, por ejemplo, no formaba parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, entonces fue una manera que encontró la Corte de encontrar consenso social, consenso en la sociedad, para sentir un respaldo al momento de decidir cuestiones controversiales. Y bueno, para terminar les voy a hablar de un fallo que quizás ya lo han escuchado en otras materias. Es un fallo de Estados Unidos
de hace bastante tiempo, pero puso en boga hasta el tema central de esta pequeña charla que tuvimos, que es el caso Marbury versus Madison. En este caso, eran las elecciones de Estados Unidos, van a perder los federalistas, pero antes de que pierdan las elecciones, se hacen una designación de 42 jueces. Para que estos jueces efectivamente ocuparan su cargo, se tenían que seguir una línea de pasos, y el último, que era sellar las actas de nombramiento, no se cumplió por el secretario de Estado, que era quien en cabeza de quien estaba esta obligación, se encontraba muy atareado, se olvidó. Ganan los republicanos demócratas. Marbury, que era uno de estos jueces que había sido designado, pero que no tenía sellada ni había recibido su acta de nombramiento, va a la corte para que Madison, que era el secretario de Estado nuevo, le entregara su acta. A lo que Madison, que consideraba malo esto de que previo a perder las elecciones hicieran todas estas designaciones para poder controlar la judicatura, dijo que no. Y el tribunal, que estaba en cabeza de John Marshall, lo que va a decir era que la ley judicial, reconociendo esta facultad de que este tema le competía a la Corte dilucidarlo, va a decir que no, que se excede de las facultades reconocidas por la Constitución. Entonces, esto nos muestra la supremacía de la Constitución frente a todo el ordenamiento jurídico y cómo se tienen que manejar los jueces al momento de resolver algo que no les compete. O sea, la ley esta se excedía de lo que reconocía la Constitución. Bueno, espero haber sido clara, y bueno, si no pueden hacer preguntas ahora que está el profe. Bueno. Entonces, completando muy bien, Jimena, ha sido, por lo menos para mí, muy clara. Lo importante de estas tensiones, algunas cuestiones ya Marbury ya por lo menos lo van a saber para la orilla de supremacía constitucional, si ya no se la dieron, es esta cuestión del holding y los obiter. Realmente la cuestión principal, a veces hasta por lucha de egos, uno parece que cada juez quiere, o jueza quiere decir algo en los fallos de la Corte, e incluso en algunos casos se ha dado las peculiaridades que es difícil considerar en dónde están las mayorías, en dónde están los acuerdos. Hay numerosos fallos que por ahí son 100, 200 páginas y que uno adhiere pero dice otra cosa o agrega algo, así que también hay una comunicación de jueces para Latinoamérica y hay recomendaciones de que las sentencias sean claras, que no sean un lenguaje complejo, con palabras retorcidas, porque en definitiva tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Entonces acá hay que hacer una mea culpa también interna en que el destinatario de la norma, de la sentencia, es el ciudadano y la ciudadana. Entonces, cortar y pegar y hablar en difícil poco ayuda a la transparencia de la gestión pública y de una sentencia que es un acto republicano de gobierno y que tiene que tener la publicidad que con eso conlleva. Así que, gracias Jimena, es muy, muy claro esto de dónde están los holdings, dónde está el obiter, y que a veces hasta nosotros como profesores, nos es difícil encontrar dónde está la cuestión principal, y dónde está ese obiter que está diciendo algo más, pero que no es relativo a ese caso puntual, y puede llegar a ser, en algunos casos, disidencias, ahora, por ejemplo, control de constitucionalidad de oficio, con votos de juzgado militar 50, de FAIT, fueron unas disidencias diciendo, bueno, pero el juez puede declarar inconstitucionalidad de oficio, y esa disidencia que fue minoría, luego pasó a ser mayoría, como luego lo van a ver en control de constitucionalidad. Es decir que hay ciertos signos de avances y de tensiones entre lo que es dos sistemas jurídicos diferentes. Uno es la regla del stare decisis, que bien hablaba Jimena, esto de seguir el precedente, que es el sistema norteamericano. Ustedes saben que nosotros copiamos a la Constitución norteamericana en nuestro sistema de gobierno, que es presidencialista, y en nuestro sistema de control de constitucionalidad, que es a cargo del Poder Judicial y difuso,
y que tenemos los mismos casos, el caso Marbury versus Madison, que Jimena bien nos explicó, en donde la Corte asume como propia el control de constitucionalidad, porque en la Constitución norteamericana estaban en tensión el sistema de control político de francés con el sistema presidencialista que luego adoptó Norteamérica, y la Constitución norteamericana, ni la nuestra, dice quién es el encargado del control de constitucionalidad. No lo dicen. Fue el derecho judicial, como decía Vidal Campos, fue la propia Corte Marbury que asumió el control de constitucionalidad, y el caso criollo argentino, que es Soho. Es similar, sobre una competencia denegada originaria, que no denegada porque era por ley y no por la Constitución, y luego la Ciudad de Buenos Aires con la viuda de Lord Thomas, es el primer caso que Argentina declara la inconstitucionalidad de una norma. Pero lo importante en esto es que busquemos las mayorías, cuál es la cuestión primordial, cuáles son las mayorías y cuáles son las minorías. En Infolet, en la Corte ahora, están detallados los votos en disidencia, en mayoría, en minoría, de cada uno de las que están subidas las sentencias. Así que cuando tengan que consultar, ahí los van a tener. Porque esto también les va a servir para el ejercicio profesional. Ya sea que la contraparte cite, la Corte en tal fallo dijo esto, pero después cuando uno va a buscar, resulta que ese fallo, sí, dijo tal juez o jueza de la Corte tal cosa, pero fue minoría, no fue la mayoría. ¿Se dan cuenta? Así que desconfíen. Ese es un buen consejo, desconfíen. Cuando le citan un fallo, hoy es más fácil que antes. Lo buscamos en la Corte y ahí van a ver qué es lo que dijo. Porque sí, lo dijo, pero capaz que no fue el holding, capaz que no fue la cuestión principal. Fue una mención que habló de tal cuestión. O fue la disidencia, o fue la minoría. Entonces uno dice, ah, no, la Corte lo dijo. ¿La Corte en qué plazo? Esto tómenlo como pauta. No importa de qué lado del mostrador estén, pero ustedes cuando les citen un fallo, vayan y búsquenlo. Hoy es fácil buscarlos. Así que, porque puede ser que le estén citando un fallo que fue la minoría, que no fue lo principal, o sacado de contexto. Está hablando una cosa y la citan como si fuera análogo a la cuestión que ustedes tienen que defender o resolver o dictaminar o contestar. ¿Estamos? Bueno, reitero, cada vez se hace más difícil muchas veces leer que escriben los fallos de la Corte 20 considerando, repitiendo lo otro y queriendo agregar una coma. Yo creo que no es una buena técnica, es muy cansador, no crean solamente para ustedes, sino para nosotros también, leer fallos tan largos y por ahí no hay tanta sustancia. Pero bueno, algunos de ellos pueden servir, por ejemplo, sí, para tratar temas, no sé, federalismo y hacer un obiter, y hay clases de algunos ministros magistrales de determinadas cuestiones puntuales. Pero lo interesante sería que breve, claro, conciso, y que sean republicanos. Es decir, que todos los podamos entender y no tengamos que ser abogados y abogadas especializadas para leer un fallo. Esto sin desconocer la técnica y la dogmática, pero traer un poquito y acercarlo más a que lo podamos comprender. Bueno, vamos a seguir entonces, gracias Jimé, con federalismo. Recuerdan que en la última clase hablábamos de las competencias del sistema federal. Voy a tratar de la época del casi digo rebobinar yo, ustedes no se rían. Vamos a rememorar los tipos de competencias. ¿Se acuerdan las relaciones que tenía el Estado federal con las provincias? Esperen que me colgué. Hay un fallo reciente, Farina, de la Corte de Nación, apuntando a lo de Jimena, que es lo que estaba tratando de buscarles para subirles. Se llama Farina, es un caso en que la Corte de Argentina, la actual composición, ha sido muy dura en el sentido de que la anterior composición decía, bueno, hay un artículo del doctor Jimena, después se los cuelgo, pero es más para la segunda parte, simplemente para mencionarlo. La cuestión es si hay obligatoriedad o no en los seguimientos de los fallos de la Corte, para los jueces inferiores, o de otros grados, que sería más correcto. Y la cuestión es que en Estados Unidos se sigue la regla del common law, que se sigue la regla del precedente. De hecho, los libros de derecho son libros de fallos. Acá también hay libros de fallos, pero estudiamos por manuales, la parte dogmática. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de control de constitucionalidad y normativo es el europeo continental, ¿no? El código de Vélez, etcétera.
Entonces el sistema es un tanto esquizofrénico, porque tenemos una constitución norteamericana copiada, un control de constitucionalidad copiado de norteamericano, pero el sistema jurídico norteamericano es el del common law, el de Inglaterra, de seguir el precedente, de no tantas normas escritas ni codificadas, sino de precedente de caso. Stare decisis es significa estar al precedente. Y nosotros seguimos el sistema europeo continental, que deberíamos tener un tribunal constitucional con sistema de códigos como lo tenemos. Entonces ahí hay una tensión entre un sistema del common law, de control de constitucionalidad que seguimos nosotros, pero en un sistema normativo europeo continental. Y aparecen bastantes dificultades. Yo llamo un tanto esquizofrénico el sistema. Sintetizando, Enfarina la Corte dijo recientemente que retando a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con respecto a la prescripción, los plazos de suspensión de prescripción de acciones penales, en el punto dice, acá tienen que interpretar la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires el artículo 67 del Código Penal de la manera que nosotros lo estamos diciendo ahora. Es decir, crean una regla de stare decisis, de obligación, y la Corte, la Suprema Corte de la Provincia recientemente falló sobre el mismo tema y dijo, nosotros pensábamos esto sobre el caso de suspensión de la prescripción de la acción penal, pero siguiendo lo que dijo la Corte en Farina, vamos a cumplir con la obligación o con la manda y con el reto que le da la Corte diciendo, acá sigan el precedente y esta es la interpretación correcta del Código Penal. Es decir, que la Corte actual fija o quiere volver o va por el rumbo de la regla del stare decisis, de seguir el precedente. Precedente que los jueces podemos decir, yo tengo mi opinión, pero teniendo en cuenta que la Corte dice esto, bueno, dejo a salvo mi opinión y sigo y acato la interpretación correcta o la interpretación que para la Corte es correcta de un determinado artículo. Así que si hacemos el balance en otras épocas, la Corte decía, no pueden seguir el precedente, pero pueden ser un poco más elásticos. La composición actual, a partir del presidente Farina, es terminante, con las consecuencias que puede traer, ¿no? Pero quiere seguir el sistema anglosajón de control de constitucionalidad. Nada más, no me voy porque eso es parte de, lo vamos a ver en la segunda parte. Decíamos entonces que vamos a hablar de federalismo, de las relaciones con el Estado federal, y si llegamos vamos a ver también algo más de intervención federal. A mí me pasaron esta semana los parciales. ¿Qué fecha tenían? ¿Ustedes se recuerdan? El 19. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, llegamos muy bien. Bueno, voy a compartirles el PowerPoint que estábamos mirando con lo que nos falta. ¿Sí? Entraría, perdón, es una pregunta del parcial. Sería todo el primer tomo, ¿no? ¿Verdad? Lo que entra, bueno. Claro, de la orilla 1 a la 8. Ah, ok. Ok, perfecto. Gracias. O sea, la 9, si mal no recuerdo, es poder ejecutivo. Esa no, porque ya habla de la división de poderes. 8 recursos del Estado federal, está bien. Va a esa. Gracias. El parcial lo hace con múltiple choice. A la misma hora, la comisión de que está el doctor Jiménez y la nuestra. 19 o 20 horas, van a ser media hora, tienen para hacer contestarlas. No sé si serán 10 o 20 preguntas en modalidad múltiple choice. Bueno. ¿Empezamos? ¿Continuamos? Espérenme un poquito. Habíamos hablado, en la última clase hemos llegado hasta acá, hasta las competencias. ¿Se acuerdan que había relaciones del Estado Nacional con las provincias? Las relaciones estas que hablamos de subordinación, de coordinación, de participación, de lealtad federal,
concertaciones, federalismo y concertación y homogeneidad. Habíamos dado ejemplos de competencias que son exclusivas de la Corte, de las provincias, perdón, me quedé con el tema anterior, competencias exclusivas de las provincias, de la nación, competencias prohibidas, competencias concurrentes. ¿Eh? Esta es la manera, y habíamos hablado también de las tensiones que esto produce, y que también habíamos establecido, o habíamos analizado el 121 en la Constitución, y nos habíamos dado cuenta, desde el punto de vista por lo menos constitucional, de arquitectura constitucional normativo, que teníamos un federalismo robusto, porque decía la Constitución que las provincias se reservan todas las competencias, salvo las que expresamente habían cedido al gobierno central. Decíamos que también, a modo de repaso, que no hay una única forma de gobierno del país federal, sino que cada federalismo de cada país es diferente. Podría decir la fórmula al revés, el más débil, es decir, todo el poder central mantiene su competencia, salvo la que le dé a la federación. Un poco siguiendo el sistema autonómico, que es un unitario descentralizado de España, ¿no? Todo el Estado central tiene el poder, salvo que va dando a las comunidades. Hasta ahí habíamos llegado, más o menos, por mal no recuerdo, con las competencias prohibidas. Vamos a ver que también hay una relación, si bien esto es de supremacía constitucional, que ya lo habrán visto, ¿ya vieron supremacía? Sí. ¿Con Agustín? Sí, profe. Sí, con Agustín. Ahí les puse que mañana no puede venir. La supremacía, igual está colgada a las clases y no tiene problema. Este es el concepto de supremacía con la reforma del 94, ¿no es cierto? Constitución Nacional más tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional forman el bloque de constitucionalidad federal, este BCF, y que dan cuenta la fórmula primaria de validez. No significa frente para la victoria. Yo cuando lo copié no me había dado cuenta. Una vez me dijeron, no, fuente primaria de validez. Fórmula primaria de validez. Decían, que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, que la Constitución Nacional, más los tratados que tienen jerarquía constitucional del 75 y 622 segundo párrafo, forman el bloque de constitucionalidad federal. Como ya también saben, esto es una terminología que acuñó el derecho constitucional francés, el derecho español y el derecho federal alemán. Y que tiene que ver con fuentes, con la Constitución Nacional, que es una fuente interna, y con los tratados internacionales, que es la fuente externa. Esto, más o menos, ya lo saben. Fíjense que esto, simplemente a modo de comparación, vamos a ver cómo se complejiza las relaciones de las provincias. Ustedes saben, ¿no es cierto?, qué tipo de poder constituyente tienen las provincias, originario o derivado. Se están muteando demasiado, ¿eh? ¿Es originario o derivado el poder constituyente de las provincias? ¿Derivado? Derivado. Es derivado. ¿Por qué? Porque el originario, por el artículo 5, decíamos que ya lo estudiamos, ¿no es cierto?, que cada provincia podía dictarse para sí su propia constitución. Por lo tanto, nunca puede ser originario. Lo que yo les quería mostrar aquí es cómo se articula de algún modo el concepto de esta pirámide, yo le hice la gran forma de torta, ¿no? Y que en su centro podemos ver la pirámide que vimos en la filmina anterior, ¿no? La Constitución Nacional, tratados, leyes. Pero luego vamos a ver cómo este concepto, leyes federales, ¿no es cierto? O leyes luego que intervienen en todo el territorio. Y luego, ¿cómo figura la supremacía constitucional? Convenios nación contra provincias, es decir, algo que ya lo hemos repetido, ¿no? Estamos en una misma, en nuestra querida facultad, si estuviéramos presencial, estamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una competencia federal, es una universidad nacional, depende del Estado Nacional. Estamos enfrente en la plaza, cuando se reciban, le tiraremos a todos ustedes harina, etcétera, etcétera, que es provincia de Buenos Aires, y si cruzamos hasta la municipalidad, estamos en la intendencia, ¿no es cierto? En 100 metros tenemos las tres jurisdicciones, nacional, federal y municipal. Y esto es un poco lo que intento traducirles, ¿no es cierto?
los convenios que pueden firmar la Nación con las provincias, ahora lo vamos a ver, las constituciones provinciales del artículo 5, los acuerdos que ahora vamos a ver que pueden hacer cada una de las provincias, las leyes provinciales, los decretos y las cartas municipales, ¿no es cierto? Esto para que se den cuenta cómo se complejiza el sistema normativo, porque siempre lo estamos viendo con el esquema como si fuera un país unitario, ¿no? Constitución, tratados con jerarquía, simples tratados, leyes, decreto, pero ahora lo tenemos que combinar con la relación poder-territorio, que es el sistema federal. Y ahí vemos cómo esta pirámide ya tiene tantos pisos, o esta torta tiene tantos pisos, porque tienen que coexistir en el grado de competencia que cada una le corresponde en la distribución poder-territorio, con las normas provinciales. Y con todo el plexo que repite la división de poderes, el sistema republicano, de acuerdo al artículo 5, cada una de las constituciones municipales, y las descentralizaciones que luego implica gubernamentales y de los poderes públicos a nivel también provincial con municipal, ¿no? Sí. Consejo deliberante, intendente o intendenta, ¿no? Los mismos sistemas se van repitiendo. Entonces podemos entrar en... Esperen que... Ahí está. ¿En cuál es la relación entre el Estado federal y los municipios? Es decir, un nuevo grado de descentralización. Ese nuevo grado de descentralización empezó o está en el artículo 5 contenido, como ustedes pueden observar. Asegurar el régimen municipal. Bueno, esto tuvo hasta el año 89, con el caso este Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, tuvo idas y vueltas. Aquellos que eran más centralistas decían los municipios no son autónomos. Cuando dice régimen, pero no significa que se descentralice. Es decir, que se puedan elegir autoridades, pueda funcionar un consejo deliberante, sino que es una suerte de apéndice de la gobernación. Sin embargo, aquellos que luchaban o luchan por el federalismo robusto, empezaban a decir, no, estamos hablando de grados de descentralización. Y así como hay grados de descentralización en la relación nación con provincia, ¿no? Por el artículo 5, régimen municipal, está bien el texto de 1853-1860, lo que implica es autonomía municipal. Es decir, autonomía significa que maneje, puedan cobrar impuestos, que puedan manejar sus propios presupuestos, que puedan elegir a sus autoridades, es decir, una mayor descentralización con el gobierno central, en este caso, el provincial, en nuestro caso, con la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Pero en esta pugna iban y venían hasta que finalmente, ya como todo, ¿no? Cuando ya la doctrina y las críticas son ya insoportables en algunos términos, en el caso Rivademar la Corte dijo claramente lo que ya se sostenía hace muchísimos años antes del fallo, que cuando se habla de régimen municipal, lo que se habla es de autonomía municipal, es decir, con capacidad de descentralización. Y esta precedente, así como muchas veces las reformas del 94, lo que hace es capturar o cristalizar o darle partida de nacimiento a criterios jurisprudenciales previos y críticas de la dogmática constitucional previa. Este fue un claro ejemplo también en donde el artículo 123 de la reforma del 94, que pone en claro lo que ya estaba en claro en la jurisprudencia de la Corte desde el año 89. En el 94 le da partida de nacimiento en el texto constitucional. Entonces dice, cada provincia dicta su propia constitución, asegurando que la autonomía municipal. Hasta el año 94 esto era regímenes, sistema de no descentralización o regímenes, sistema de descentralización. Zanjada la cuestión, entonces lo que hace el constituyente del 94 es cristalizar, reitero, dar nacimiento a algo que ya estaba, la autonomía municipal, que va a ser institucional, que va a ser política, que va a ser administrativa, económica y financiera.
Ahora, ¿hay una sola manera o hay un solo modelo de autonomía municipal? Bueno, de la misma manera que no hay una sola forma de federalismo, también en nuestras provincias, de acuerdo al artículo 5 y a sus constituciones, va a haber un grado mayor o menor de descentralización. ¿Está? Por ejemplo, semiplena, autonomía semiplena, no poseen capacidad para dictar su carta orgánica, es decir, su suerte de constitución municipal, si podemos hacer el paralelismo. Condicionada, se reconoce, pero la carta orgánica debe ser aprobada por la legislatura provincial. O plena, en muchas provincias del sur es plena. Esto va a tener el grado de descentralización entre una constitución provincial y las leyes orgánicas que hagan funcionar la descentralización de cada una de las provincias. También, ¿qué novedad tenemos? Bueno, la posibilidad de que las provincias creen regiones y convenios internacionales, en el 124. Las provincias podrán crear regiones para desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Económico y social, y establecer sus órganos con facultades para el cumplimiento de sus funciones. También, yo se los puse en grado de preferencia, ¿no? En la supremacía, pueden firmar convenios internacionales. ¿Bajo qué reparo? Que no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Es decir, estamos hablando de que una provincia firme un convenio internacional. Obviamente, que no sea incompatible, supóngase que Argentina está en guerra con otro país. Está claro que si no, o no tiene relaciones diplomáticas, está claro que ese convenio no lo puede firmar la provincia con ese país. A eso se refiere. Y tampoco afecten las facultades delegadas al gobierno federal. Decíamos que las provincias conservan todas sus competencias, algo que expresamente delegaron. Es decir, las relaciones exteriores no las puede manejar una provincia, porque las delegó en el gobierno central. O el crédito público. Vieron todas las provincias, tienen bonos de deuda, de deuda que han tomado con organismos, que son bonos provinciales. Pero en algunos casos después entran en el salvataje de la nación. Pero en ese caso lo que no puede acreditar es, o no puede alterar, es o comprometer bienes del Estado Nacional. Es un crédito que pide la provincia. Si ustedes ven las acciones en la bolsa, ¿qué bono va a pagar más? ¿Un bono provincial de deuda o un bono nacional? Por lo general, un bono provincial va a pagar más. ¿Por qué? Porque es más improbable que se pueda cobrar. ¿Entienden? Y con conocimiento del Congreso. Aquí, con conocimiento del Congreso, salvo que esa provincia esté muy bien, ¿no? Pero en general, los bonos... Ustedes se fijan, los bonos provinciales son los que luego muchas veces sí, el Estado Nacional tiene que salir con aportes del Tesoro Nacional a tratar de solucionar esos rojos porque quedan provincias totalmente endeudadas, ¿no? Y no pudiendo pagar. A veces, obviamente, se repite esta, no es solamente un mal de las provincias, sino de la nación, ¿no? Que después nos endeudamos y no podemos pagarlo, el denominador común. Pero lo cierto es que acá hay una cláusula que lo que ustedes pueden observar dice con conocimiento del Congreso Nacional. A partir de aquí hay dos posiciones. Una que te dice, con conocimiento significa que esté aprobado por el Congreso. Y aquellos que somos más federalistas, casi todos los que, menos los porteños, dicen, no, acá las provincias le avisa a la nación. No le tienen que pedir permiso. Le está avisando. En definitiva, podría hasta en algún caso ser competencia judicial con competencia originaria de la Corte, ¿no? Pero lo que está diciendo es que avise, con conocimiento, no es con permiso. Pero reitero, pueden encontrar alguna bibliografía o algunos autores que entiendan que ese conocimiento significa pedir permiso. Yo no lo entiendo así, no tanto lo que yo digo, también, por ejemplo, la Escuela Constitucional de Córdoba opinan lo mismo. Un poco aquí, porque lo hablé medio rápido, las provincias pueden crear regiones, pero fíjense con qué fines, con desarrollo económico y social. Y puede establecer, fíjense, órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.
supongamos el desarrollo vitivinícola. Ya me tengo ganas de comer a esta hora. Desarrollo vitivinícola. Bueno, entonces se junta San Juan y Mendoza. No creo, porque los mendocinos siempre dicen que son sus mejores vinos y no quieren compartir ni con Salta ni con Salta, ni con San Juan ni con Salta. Pero bueno, supóngase que hacen una región vitivinícola y bueno, para poner, no sé, denominaciones de origen de los vinos, etc. Bueno, hay un órgano que va a ser superior. Y ese órgano va a estar por encima, no sé si por encima, pero por lo menos va a estar por fuera de las autoridades de las provincias, porque van a ser autoridades que las provincias van a designar para formar, no sé, supongamos el desarrollo del vino de los Andes, argentino. Esto no significa soberanía, que puedan crear órganos de gobierno, pero sí para el desarrollo económico y social. Y por eso pueden establecer órganos con esas facultades, pero solamente acotado a los fines. En materia de turismo, ¿no? las famosas no sé, región andina, región vitivinícola, en explotación de turismo también, podés tranquilamente. Pero reitero, en tanto para crear las regiones como para, para realizar convenios internacionales, con estas salvedades que no afecten las facultades delegadas del gobierno federal, el crédito público, son con aviso del Congreso o la aprobación. En este estándar es en que entonces, fíjense que hay un grado de descentralización bastante importante, al punto que deja que pida deudas con organismos internacionales. También puede celebrar tratados interprovinciales. También, para fines de administración de justicia, por ejemplo, la del sur, desde antes de 1994 ya hay convenios con intereses económicos y trabajo de utilidad común. También con la misma fórmula que la anterior, con conocimiento del Congreso Federal. En todo caso, podrá el Congreso, el Estado Federal, observarlos o no, y en todo caso podrá judicializarlos o no, ¿no? Que sería en este caso una competencia, reitero, originaria de la Corte Suprema. Por ejemplo, en la Administración de Justicia, la posibilidad de leyes, convenios entre las provincias con respecto a los antecedentes de que se registren en el sistema de justicia provincial. Ustedes saben que hay una justicia federal y una justicia provincial. Bueno, reglas de extradición, de recepción de prueba, en múltiples cuestiones de Administración de Justicia podría, o existen tratados que pueden celebrar los convenios las provincias. E incluso entre las mismas, por los mismos fines, ¿no? O intereses económicos. Vamos al problema de la coparticipación federal. Nos quedaría, estoy pensando, para la clase, el próximo lunes, hablar de intervención federal. Hablamos de eso y prácticamente ya la bolilla estaría culminada. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta acá? Sigamos entonces. Fíjense que en el 75 inciso 2 nos habla de un tipo de leyes diferente a las leyes que estábamos acostumbrados hasta antes del año 94. Como facultad concurrente aparece la de imponer contribuciones indirectas con las provincias, ¿no es cierto? Esto lo van a ver en la orilla 8. Pero lo que van a tener en cuenta también es que aparecen leyes convenio. ¿Y estas leyes convenio qué características tienen? Decíamos que hay una ley que sale del Congreso Nacional y hay una ley que sale de las legislaturas provinciales, ¿no? Una ley provincial y una ley nacional. Estas leyes tienen otra composición en su sustancia. Fíjense que son leyes convenio, que son acuerdos entre la nación, pero también las provincias. ¿Para qué materia? Para la coparticipación, es decir, la distribución de los fondos que son coparticipables para que cada una de las provincias funcione. La distribución entonces será, obviamente se incorpora
bueno, ya comenzó, no recuerdo si ya se los di, el estatus de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que con la reforma de 1994 estaba la provincia de Buenos Aires y la capital federal, ¿no es cierto? Con la reforma del 94 se le da un estatus jurídico diferente, asimilarlo, lo asimila a una provincia, pero no es una provincia, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es donde aparece esto que tiene que tender a desaparecer con el tiempo, cuando vean la segunda parte, de la justicia nacional y la justicia federal, pero todos son nombrados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ustedes saben que ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en gran parte competencias que les propia, como si fuera una provincia, y por lo tanto tiene su propia justicia. Sin embargo, antes, y siguen residualmente, y debería ya haberse solucionado, no tiene razón de ser que la justicia nacional, porque ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 1994, se tiene esas competencias para crear su propia policía y para crear su propio sistema de justicia. Tiene su propio sistema de justicia, pero todavía no tiene todas las competencias, por lo menos en materia penal, que tienen los juzgados nacionales. Hay una justicia federal, que es como la de aquí, que habla de las leyes federales, drogas, trata de personas, delitos de lesa humanidad, que es en todo el país, hay juzgados federales con justicia federal. Por ejemplo, si nos pasa algo en la facultad, no sé, de que me roben el celular o cualquier tipo de hecho, o un daño sin perjuicio, un juicio laboral, lo tendremos que hacer ante la Justicia Federal de Mar del Plata, porque la facultad es la Universidad Nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que queda sería parte residual de la justicia ordinaria de la provincia y se llama Justicia Nacional, que interviene lo que vemos en la televisión, en crónica, en cualquier noticiero, un hurto, un robo, etc. En un homicidio, pero que tendrían que ya estar, en algunas partes está descentralizado los delitos menores, pero que ya tendría que hacer un traspaso, digamos, completo. Dentro de unos años no debería haber más justicia nacional. Está la justicia federal y la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque para eso tiene una competencia desde el año 1994. Bien. Ese estatus jurídico entonces lo asemeja a una provincia y por eso está incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la distribución de las competencias, servicios y funciones. La ley convenio va a tener obviamente origen en el Senado. ¿Por qué? ¿A quiénes representan los senadores y las senadoras? A las provincias. A las provincias. Entonces tiene como cámara de origen la ley para que se haga esta ley convenio de coparticipación en el Senado y debe ser sancionada con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Luego, obviamente, tampoco para asegurar el exceso de reglamentarismo, no podrá ser modificada por una de las partes, por eso es una ley convenio en la cual tienen que estar todas las provincias, la ciudad autónoma y la capital de acuerdo, ni tampoco habrá transferencia de competencias y servicios sin la respectiva reasignación de recursos. Acá un poco viene el problema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muchas veces la Ciudad Autónoma dice yo no quiero toda la competencia porque no nos pasan los recursos. Un ejemplo claro, por ejemplo, para que nos demos cuenta en nuestra ciudad, fue la famosa ley de desfederalización de las drogas, donde ustedes saben que si alguien tiene una tenencia de droga de poca cantidad, o sea, narcomenudeo, hay una ley que descentralizaba, diciendo, bueno, las grandes investigaciones les corresponde a la justicia federal, y hay una ley marco que invitaba a las provincias a, si querían adherir, en agarrar, entre comillas, el narcomenudeo, es decir, la venta chiquitaje. La provincia de Buenos Aires la aceptó, la provincia de Salta también. ¿Qué pasó? La nación tenía que dar los recursos, sin embargo, nunca los dio, entonces se utilizaron fiscales que tenían otros puestos de otro tipo de investigación de delitos, jueces de otro tipo de delitos que se tienen que poner al tanto y funcionar con una competencia en la cual la nación invitaba a adherir a la desfederalización de las drogas, pero nunca dio la partida presupuestaria a la provincia de Buenos Aires. O sea, asumimos una competencia, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, gratis, digamos, ¿no? Sin reasignación de recursos. Y esto un poco a veces es lo que pasa con la descentralización definitiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habría mucho para hablar, pero a título de síntesis podemos decir que en definitiva esta
Acá hay dos posturas con respecto a las leyes convenio de coparticipación federal. Desde el punto de vista normativo parece todo muy lindo, todos se ponen de acuerdo, las provincias con la nación y la ciudad autónoma para hacer esta ley convenio y distribuir las competencias. Lo cierto es que desde 1994 jamás se pudo hacer una ley convenio de coparticipación federal, porque es imposible desde el punto de vista político, porque por diferentes intereses de los colores políticos de los gobiernos y los partidos políticos que intervienen en los gobiernos y alianzas en las provincias con el gobierno central, que se sienten en las sillas. Si ustedes van a escuchar algún convencional constituyente del 94 decir, no, no, la norma está muy bien, lo que pasa es que no la hacen funcionar. Ahora la pregunta es, si no la hacen funcionar, ¿es porque estaba bien redactada? Yo creo que es una ley de imposible cumplimiento, salvo que exista un unipartidismo. Digamos, desde 1994 a la fecha, estamos viendo incluso lo que pasa en nuestra provincia, que siempre somos los que más perdemos en la coparticipación federal y somos los que más aportamos. Esto un poco también a veces se quejan, incluso ahora los mendocinos también querían crear su soberanía e independizarse. Vemos de todo, ¿no? Pero lo cierto es que esto trae tensión, trae presupuesto, trae recursos, y el Estado central mantiene los recursos, en algunas ocasiones, sin importar los colores políticos de los gobiernos de turno, sirve para que se ayuden a provincias del mismo color político del gobernador y presidente o presidenta, y viceversa. Digamos que acá, en general, el sallo de 1994 a la fecha, más o menos, les cabe a todos los colores políticos. Así que el balance, reitero, van a escuchar, van a leer en libros diciendo que es una buena fórmula, la culpa es de la política, y decimos, bueno, esto sí evidentemente no funciona, yo no sé si fue adrede o no, creo que no, pero que evidentemente es una redacción de cumplimiento imposible porque nunca se ponen de acuerdo todas las provincias con el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma. En definitiva, esta muestra nos da cómo se manejan los recursos. Hablábamos de federalismo, de unitario y federal, y que el federal era el más descentralizado, y vemos que el Estado argentino, respecto al Estado central, en Argentina, fíjense que se retiene más o menos el 70% de recursos, en España se retiene, en Estados Unidos se retiene 60%, y en España, que es un Estado unitario, fíjense que menos del 20. Es decir, son unitarios, bastante centralizados por la autonomía, pero no deja de ser un sistema unitario, pero a la hora de repartir los recursos para que funcionen las autonomías, reparte más, es decir, se queda con menos, que los estados federales como los nuestros, que somos muy federales, pero el Estado central se queda con el 70% de la torta, esto es aproximado, tiene un par de años el estudio, puede repartirse más o menos, pero lo cierto es que en el punto que nos ocupa, un Estado va a ser, en definitiva, más o menos federal, de acuerdo a lo que se distribuya para que ese federalismo funcione. Y son con recursos, si no, no puede funcionar. La crisis del federalismo, esta es un poco una parte de los libros de Jiménez y parte de conclusiones de otros libros. Disciplina de los partidos, está claro que somos un federalismo de declamación, ¿no? Como conclusión. Y que todo se sigue manejando en capital federal, en los recursos. Disciplina de los partidos políticos nacionales. Se sigue al mismo color político, entonces hay provincias que tenían en un momento en Anillac un aeropuerto en vez de un hospital, ¿no? Y se elegía hacer un aeropuerto. Los periodos de anormalidad constitucional, es decir, los quiebres del sistema constitucional hacía que falta de elecciones en las provincias y de educación democrática. El deterioro económico de las provincias y su dependencia financiera siempre del Tesoro Nacional para funcionar. La creación y consolidación de los regímenes de unificación y coparticipación impositiva. Es decir, también en muchos casos las provincias delegaron excepcionalmente en leyes la coparticipación, pero ustedes, como saben, cada vez que se hace algo excepcional en la normativa pasa a ser la regla. Es decir, por un año o dos y resulta que pasa a ser de por vida la delegación de competencias en los recursos, en el cobro de los recursos y luego en la repartija, digamos. El afianzamiento del Instituto Presidencial, el crecimiento del Poder Policial Nacional y su incursión en el ámbito económico nacional, es decir, cuando interviene el Estado Nacional ya mediante decreto de necesidad y urgencia, en cuestiones que son competencias de las provincias,
También hay tensiones con respecto a los recursos naturales, que son provinciales, la planificación económica y la necesidad de una acción nacional en tal sentido, y el problema energético. En definitiva, el diseño constitucional del federalismo argentino es robusto, las provincias se reservan todo el poder del 121, pero la vigencia sociológica es más que débil, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos un federalismo de diseño muy fuerte, pero que no funciona. En definitiva, el problema pasa por la distribución de los poderes, por la división de poderes, y algo que ya hablamos, creo, en la primera clase, en esto que Gargarella habla de la sala de máquinas de la Constitución. Tenemos texto constitucional de 1994, muy robusto en derechos, en garantías, pero en lo que hace a la distribución del poder, fíjense ustedes, la norma de coparticipación federal, son muy deficitarias. Es decir que todavía el federalismo argentino está muy, muy en deuda. Más o menos con esto sería gran parte de la bolilla. Yo ya, ya la pudieron ver, ya está visible los PowerPoint de esta parte. Si no, nos queda la clase que viene, vamos a hablar de intervención federal, del artículo 6. Para ver todos los tipos de intervención federal, yo les voy a subir después a clase un cuadrito que no está en la clase original que ya les hice, para que tengan, y vamos a trabajar más sobre ese tema de federalismo. ¿Hay alguna duda? A ver, me voy a fijar en el chat, perdón, que no lo miré. El parcial, sí. Pero ¿cómo puede ser que en Estados Unidos utilicen el common law si tienen sistema constitucional? Bueno, porque sigue el sistema. Una cuestión, Fermín, una cuestión es el sistema de gobierno. Estados Unidos tiene una constitución originaria. Es originaria, original, en los términos de las clasificaciones de los libros de Sagüez, porque es única. Es decir, la nuestra es copia. Es originaria porque es la de 1853, pero no es original. Porque el sistema presidencialista fue creado en la Constitución de norteamericana con el antecedente de la Constitución de Virginia, de uno de los estados federados, de la Confederación. En Europa hay otro sistema constitucional, que es el parlamentario. Son dos modelos, el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. El sistema presidencialista es el que siguieron todos los países latinoamericanos a la Constitución norteamericana, y que llevara a que autores como Karl Lauenstein, alemán, fuera a estudiar a Estados Unidos, y decía, bueno, realmente el sistema presidencialista, veo que solamente esta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con un presidencialismo, un poder ejecutivo fuerte, solamente puede funcionar en Estados Unidos. Él decía que era rarísimo que pudiera funcionar en Europa. De hecho, en Europa hay otro modelo, que es el parlamentario, que también tiene sus serios problemas, y que no es la panacea como nos creen, pero que permite una mayor circularidad del poder. Quizás lo que evita son mayores trabas. Entonces, esos son dos sistemas constitucionales. Ahora, sistemas de sistemas jurídicos están también. El sistema del common law, que es, digamos, el de Inglaterra, que sigue Estados Unidos, del precedente, pero eso no quita que tenga un sistema constitucional con una constitución rígida. También en Inglaterra, por más que haya un sistema de equiparación, hay ciertas competencias que están en las cámaras de los lores que no están en las cámaras comunes. Es decir, hay una cierta preponderancia entre cierto tipo de normas en el common law. Pero lo que tienen es el sistema de precedentes. Pero eso no es incompatible. Lo que sí aparece más incompatible es tener un sistema europeo continental codificado con un sistema de control de constitucionalidad difuso, digamos. La famoso, yo siempre digo el mismo, ¿no? El famoso combo de Kelsen, como si fuera el combo de alguna casa de hamburguesa, el combo de Kelsen es así. La pirámide que ustedes ya conocen de Kelsen, de la norma fundante básica, y al ladito un tribunal constitucional. Así fue el primer tribunal constitucional, que fue el de Yugoslavia, y luego fue el de Austria, que ustedes conocen como en donde nació el Tribunal Constitucional, porque de Yugoslavia duró muy pocos años y dictó muy pocas sentencias, pero es un antecedente. Pero el Tribunal Constitucional de Austria luego se replicó en toda la Europa continental. Entonces,
El problema tanto es que aquí hacemos un sistema constitucional difuso, como el sistema europeo, como el norteamericano, pero siguiendo un sistema concentrado, con un sistema codificado, europeo continental, que es el de Europa, ¿no? Que es, y que lleva de la mano un tribunal constitucional. A título de ejemplo, te digo, solamente tienen tribunales constitucionales, la Corte como constitucional, con control de constitucionalidad, está en Argentina, en la actualidad, está en Uruguay, que es el más concentrado de todos, y está en Estados Unidos. El resto de los países de Latinoamérica fueron a sistemas de tribunales constitucionales o a sistema de salas constitucionales dentro de sus tribunales. Es decir, a la especificidad de un órgano técnico que se adecue o que haga el control de constitucionalidad de forma específica. Y no que trate un desalojo, un daños y perjuicios, o nuestra corte trate un haber jubilatorio y luego una declaración de inconstitucionalidad. Pero reitero, es una cuestión discutible, no hay un solo modelo único. Y reitero, en Argentina la mayoría está de acuerdo con el control de constitucionalidad tal cual está, que sea la Corte, el Tribunal Constitucional, y mi postura es minoritaria, les aclaro por honestidad intelectual, digamos, esto es lo que yo pienso, pero debo decir que Sagüez lo sostenía también, pero hoy no lo sostiene tampoco. No lo sostiene por argumentos de oportunidad. Dice, bueno, no estaría mal crear un Tribunal Constitucional, pero para él ya hace años no están las situaciones políticas y sociales y jurídicas, sobre todo políticas, dadas. Entonces dice que nazca mal este instituto, prefiero que no nazca y que funcione la Corte como Tribunal Constitucional con pocos casos, que es lo que se trata de traer más allá de los colores políticos siempre, ¿no? La cantidad de casos que la Corte trata de control de constitucionalidad y los certiorari hace que, como decía hace rato nuestra compañera, que tenga estas dificultades. No sé si Juan Pablo es que te levanta la mano o algo más. Si no, nos vamos y seguimos el lunes que viene. ¿Listo? Chao, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.